Amigos, buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un vlog más. Hoy tengo muchas cosas que hacer, como aquí en la casa, limpiar el refri, ir por la despensa, limpiar el carro y tender las camas, que acabo de lavar todos los cobertores y sigo lavando, pero ayer punchis punchis en el 4 de julio. Pero bueno, vámonos que empieza el vlog y comenzamos, vámonos. Pues ya me trepé, dejé a los chamacos con el Gary. Y vamos a ir primero a aspirar el carro, oiga, que siento que lo traigo bien cochino. Tengo una semana completa diciendo, lo voy a ir a aspirar, lo voy a aspirar, y no lo he ido a hacer. Mire, lo voy a mostrar para que no vaya a decir usted, ay, a estar bien cochino, o sea, no. Pero, por ejemplo, a mí eso ya me da como ansiedad, ¿me entiendes? O el que se ve así, de atrás, eso. Así, así. A mí así no me gusta, oiga. No lo puedo traer intacto, vea, porque, pues, ay, pero si venga, no me veo. Permítame. Ahí estoy. No lo puedo traer intacto porque pues no se puede, ¿vea? Pero aunque sea que se le quite el polvito, la tierrita y todo eso. Así que no sé a dónde vaya a ir primero, pero de que vamos, vamos. Así que vámonos. Oiga, pues iré, vamos a lavar primero el carro. Yo a este carro le puse la mulata porque está blanco, ¿vea? Como sarcásticamente. Así que vamos a empezar a lavar el carrito, oiga, porque si lo traigo medio cochinón. Hola. ¿Qué dice eso, oiga? ¿Qué hume? Que ya le adelante, capaz y ni sepa cómo. Espérese, oiga. No me vaya a ir mal por aquí. Ay, Diosito, ayúdame. A mí me pone nerviosa esto, oiga, porque siento que no sé hacerlo. Estoy muy... ¿Ve? ¿Dónde se le pone, oiga? Dígame dónde. Oh, en la N, muy importante. Y fuímonos y ya lo ando rabando. Ando lavando, digamos, importante. Bien cochino, de verdad. Por afuera y por adentro. La friega es ahorita hacerlo por adentro. Pero ella fuera de la casa, diga. Ahí, no, ahorita nada más así, vamos a aspirarlo. Ella fuera de la casa, le doy una buena friega. Como las que me daba mi madre cuando yo estaba chiquita. Esa moderna era tremenda, diga. Me da unas buenas. Es lo que me cae mal de este carro, diga. Los sensores. Que, o sea, así, así va a ir, mire. Piti, piti, mire, así, mire. Así, ni pa' qué les grabe. Ay, no, ay, ya se quitó. Vete a volver a regresar. Así, tirar el carro, pero pues van a escuchar mucho ruido. Mucho, ¿para qué quieren escuchar eso? Déjenme lo hago rápido y regreso para acá cuando termine. Para que vean qué regia quedó. Qué rico quedó el carro, ¿ven? O sea, vea que le cuesta andar bien limpito. Ahí está ya, eso es de Caleb, oiga. Pero ahí está ya, mire. Ya lo limpié, ay, Diosito, qué rico se siente. Bueno, ahora sí, vamos, oiga, ¿por qué están los parabrisas prendidos? No entiendo. Oiga, ahora sí, vamos para el Sam's. Ay, oiga, hace mucha calor. Y a comprar la despensa, luego para la casa, luego a estudiar y a lavar, muy importante. Héroes del silencio, me encanta esa, la de deshacer el mundo. A deshacer el mundo. Oiga, bueno, ya voy al Sam's. Allá adentro nos vemos, oiga. Ahora es un día, ahí está. Pues ni tan cara ni tan barata, oiga. $6, ¿no? Pues está bien. Llevamos una sandía, vamos al área de lavar, porque necesito para lavar, oiga. Llevo, para resumirles, para lavar el Suavitel, porque ya no lo vuelvo a comprar hasta dentro de 2 meses. Y esto para lavar. Y toallitas, no sé si tengo toallitas, creo que sí tengo en la casa, pero... Pues más vale que sobren y no que falten, oiga. Vamos a llevar una vez unas toallitas para que huela muy rico cuando lavas. Ya aunque sea. Muy importante. Tengo que cambiar de carro. Está muy chiquito esto porque necesito agua, pañales, toallitas o no. No hay manera. Vamos a tener que ir por otro carro. Muy importante. Este carrito me lo voy a llevar acá. Porque ya tenía más de 2 meses que no compraba bien la despensa. Entonces sí me voy a llevar bastantito. Y no hay manera, oiga. Así que vamos a empezar por acá. Déjeme lo cambio. El ruido de la niña, anda una niña llore y llore. Pues, ¿qué le hicieron? Oiga, vean, yo aquí pago para no hacer toda la fila. Entonces aquí empiezo a escanear. No sé si pueda con una mano, pero les voy a mostrar con este, que está más cerquitas. Ahí está. Y aquí hice lo que cuesta y así me voy con todo, oiga. Entonces déjeme empezar a escanear. Muy importante. Seguimos. Ay, no puedo con el carrito. Está bien pesado, pero le sigo haciendo contenido para YouTube y para TikTok. Oiga, en TikTok antes subía muchos videos, ahorita voy a empezar a subir menos porque siento que ya no completo con el día, oiga, pero lo que no vean allá lo voy a poner acá.
Allá voy a subir como unos 4 videos, porque de verdad que antes subía como 7 y no me daba abasto. Y pues igual y acá en los vlogs, pues van a ver todo lo que no ven en TikTok. Ay, sorry, excuse me. Oiga, se me va de lado esta madre. Vean todo lo que llevo. Luego lo tengo que descargar en el carro y luego en la casa. A ver si se apiada Gary de mí y me ayuda. Muy importante. Vamos acá a ver el camarón, oigan. Camarón mediano. Vamos a agarrar el camarón, porque siempre hago cóctel de camarones. Y creo que también tengo... ay, salchicha. ¿Cómo así que no hay ni salchichón? Bueno, salchicha sí, pero salchichón no. Oiga, ¿cómo es posible? Después de como 3 horas. Pollo sí me hace falta. Carne roja no, oiga, carne roja tengo mucha. Entonces no me voy a llevar puro pollo. Pero déjenme grabarles para el TikTok. Muy importante. Voy a llevar uno de cada uno, pero de pollo. Entonces mis hijos sí los amo y aquí les ando buscando sus benditos chetos que les gustan. Es que, ay, estoy bien confundida porque a Kale le gustan los Ruflex y creo que estos son los que le gustan a Kale, porque les gustan estos y estos, pero estos, bueno, estos dos se los come Nicole. Y a Nicole le gustan estos. Déjenme les llamo y les pregunto a mis criaturas, espérenme. Fin, terminé, venga. Tenía más de 2 meses sin surtir la despensa, imagínense todo lo que llevo. Se lo prometo. Y no fue mucho, fueron $330 en todo esto. Déjenme les muestro para que vean que no les miento. No sé si 300, aquí está, esperen, ahí está. $343. Y se me hizo muy poquito porque para 2 meses es que es como tú te organizas. Bueno, eso yo pienso, ¿verdad? Y como carnes no traje muchas porque todavía tengo bastantes, entonces no hay necesidad. Por eso me salió más barata también, que nomás lleve puro pollo. Así que el carro aquí, en lo que voy por mi carro, ahí está enfrente ese blanco, porque no, yo no voy a poder traerme todo eso, se me anda cayendo todo, oiga, muy importante. Oiga, la muchacha es mi amiga, es mi best friend, es una morenita, y me dice, ay, ya vi que vas creciendo en TikTok, no te entiendo, pero te sigo, muy importante, ¿qué importa? Tú no me entiendas, amiga, lo importante es que me sigas. Oiga, ay, Diosito de mi vida, ya subí todo, vean, traigo acá... por acá, acá abajo, todo atrás, toda la cajuela, acá alcanzó. Y esto es basura porque me compré una caja de chicles. Acá traigo 4 más paquetes, acá metí uno, muy importante. ¿Dónde está? Acá. Y este que todavía tiene, y este también todavía tiene, porque yo soy amante de traer chicles, oiga, porque si no, me huele el bucón. Y pues dame tu chonchona, no me des otra cosa. Muy importante, diga, hágase para allá porque no me la quiero llevar de encuentro, dama. Oiga, pues vámonos, vamos a la casa ya. No manches, subí 47 artículos, ya ni sé cuántos. Oiga, no manches, ando bien cansadísima. Y en la casa todos relajados, mi papá, Gary, los niños. No, hombre, que no se te acabe la vieja, porque si no, mijo, da canijo. Ah, el cinto. Ya Kale va a comer pizza. Oiga, es que me regalaron una pizza a una seguidora. Es muy importante. Y acá anda. Ay, mi amor, no. Kale está como los perritos cada que le das de comer, le hace. Pásale, pásale, estás en tu casa. Tu casa es mi casa. Se para Gary porque él desde hace mucho no quiere salir en los videos y se para así como que. Pero tu casa es mi casa, nuestra casa es su casa, muchachos. Déjenme bajar las cosas porque tengo cosas sueltas. Cosas que bajar, muy importante. Pues ya estamos acomodando, pero vean, vean todo el desmouser que tengo, vean, ay, no, siento que no termino, se lo juro. Y estoy lavando las sábanas. Ahí voy, ve y ponla tú, Nicole, por favor. Estoy lavando las sábanas para los spa, los faciales y las de la casa. Ay, dale, te caes. Y estoy acomodando también todas las paletas, vean. Todas las paletas acá también ya acomodé aquí, oiga, porque pues ya quizá en otros 2 meses vaya y surta y ya tengo aunque sea pues para lavar todos los días, gracias a Dios. Estoy lavando el refrigerador todavía, no, ya mañana, hoy no puedo ir a Walmart a comprar lo que hace falta acá, la verdura,
porque tengo que estudiar. Y mire, oiga, o sea, son las 3 de la tarde y no llevo nada, nada, nada. ¿Mandé? ¿Me hablaste? Y no llevo nada, acomodado. Entonces aquí también ya acomodé poquito. Un poquito, porque esto lo acomodo y al otro día está igual. Entonces acomodé poquito. Pero bueno, lo importante es que lo voy a dejar limpio. Ay, los pelos. Siento que no termino. Ya limpié el refri por adentro. Hice unos videos, pero no los voy a subir hasta mañana. Porque, ay, TikTok, de verdad, TikTok. Ay, es tan complicado TikTok. Pero bueno, en fin. Ya limpié todo. Aquí me tardé como 3 horas porque llegué a las 3 de... No, mire más. No, hombre, qué bárbaro. Ahora tengo que limpiar todo esto. Tengo que limpiar todo esto. Acomodar aquello para los faciales mañana. ¿Qué pasó, Nikki? Hola. Oh, hola. Oh, pensé que me querías decir algo. Oh, y ya, oiga, muy importante. Voy a terminar. Diosito, dame fuerzas y ganas para seguir. Ay, bueno, ya son las 4:30. Muchachos, traigo hasta la ansiedad aquí de... como el corazón así, de que siento el tiempo encima. Y no he hecho... Sí he hecho, pero siento que no he hecho. No sé cómo explicarles. Voy a lavar estas porque todos los días se tapa calé con ellas. Y la de Nicole de una vez. Y ya lavé todas las cubrecamas. Pues estoy sola, oiga. Estoy sola. Bueno, no, están los niños ahí en el cuarto. Nada más. Calé y Nicole. Pero yo parezco como más soltera, vea. Es que cada quien sus problemas y sus vicios, oiga. Yo los míos son mis hijos y limpiar. De ahí en fuera no me hago cargo de nadie más. Muy importante. Ya terminé, vean. Ya terminé. Yo solita, oiga, para que vean bien macha. Por acá anda Nicole y Calé, que no lo han visto ustedes todo el día. Mira, ya está Calé. Acá anda Nicole. No los han visto todo el día porque, pues, como yo ando limpiando y todo eso, ya es que de verdad es bien complicado. Si yo no parezco mamá soltera, o sea, los hombres son así, bien relajados, bien padre. Ay, Diosito, pero bueno, un día todo cambiará, muchachos, van a ver que sí. Oiga, tengo que estudiar control de infecciones porque mañana tengo examen. Entonces no sé si voy a parar el video por acá, no creo. Estudio un poquito, luego regreso otra vez con ustedes, luego vuelvo a estudiar y así voy a estar, ¿ok? Así que ahorita regreso, muy importante. Pues me tuve que salir de la casa porque no me concentraba con los niños y con los juegos y con Gary y con la música y... Bueno, en fin. Me vine a tomar un... que es un té y a estudiar aquí, oiga, estoy estudiando en el café porque son muchas hojas, mire todo el cuaderno que tengo que estudiar y siento que no me concentro y me duele la cabeza. Y, ay, Diosito, bueno, nomás quería que supieran que acá ando, oiga, en el coffee. Ay, se me vuela todo y voy a volver a empezar de cero porque no, ya iba a mediación de la página y de la, bueno, del libro y nada me grabé, oiga, nada me grabé. Pero bueno, ahorita vamos a volver a empezar a estudiar. Vamos, al menos ya llevo la mitad del libro, mire. Ya llevo la mitad del libro, yay, pero no aprendí nada. Muy importante. Llevo la mitad del libro y no he aprendido nada. Aquí no soy la única que está estudiando. Acá adentro hay otras chicas y acá atrás de mí hay una abuelita muy guapa, ¿ya? Pero pues no puedo voltear la cámara, vea, obviamente por educación. Ella está con su laptop, un nice. No, yo no, yo con mi libro. Con mi libro y todo rayado. Entonces, bueno, aquí sigo. Oiga, me están comiendo los zancudos. Ay, Jesús, mire, déjeme ver si se puede ver. Déjeme ver. Mire, amiga, mire. Mire cómo ando. No, hombre, no manches, qué comezón tan fea. Ay, espérese. No vi si se vio la muchacha, no creo, vea. Ojalá que no vaya a creer que la estoy incomodando. O sea, me faltan como 10 hojas más. Ay, allá despido el video, oiga. Disculpen mis caras y mis fachas y todo, oiga, pero pues así soy yo. Ahorita, ¿se acuerdan que les dije que había una gringuita? No, hombre, era boricua. Se acercó y me dijo, ay, no les dije, anda en una computadora, muy nice. Se acercó la parcerita, o sea, saludos, porque ya me sigue, muy importante.
Y me dijo, oye, ¿eres blogger? Y le digo, sí, me dice, yo también estoy empezando a hacer blogger, pero es bien complicado y estoy editando con esto y bla, 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 y apenas tengo 300 seguidores, pero me desanimo porque no veo crecimiento económico. Digo, parece, o sea, ni yo no, o sea, si yo viviera de TikTok y de YouTube, pues no estuviera estudiando, y estoy estudiando porque yo sé que ahorita todavía no es momento de vivir por completo de las redes sociales, porque se empieza así, poquito, 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 poquito. Entonces tienes que buscar entradas de otras partes hasta que llegues a un nivel que digas tú, ok, ya me quedo. Y aún así, llegando a ese nivel, siempre tienes que tener entradas. Bueno, eso es mi manera de pensar, ¿verdad? Entonces le digo, y me dice, no, es que TikTok me desanima porque pagan súper poquito, pagan centavos. Le digo, sí, yo sé, no me digas, amiga, tengo 4 millones y yo sé cuánto me pagan por esa cantidad de millones que tengo. Le digo, pero pues así es la vaina, parcero, así es la vaina. Pero bueno, mi consejo fue constancia, sé constancia. Yo tengo 8 años y casi nunca he dejado de subir videos, aunque sea uno por semana, pero subía. Ahorita ya subo 5, muy importante. Pero antes, aunque sea uno, y ahorita ya subo 5 porque ya creció el canal, porque ya puedo motivarme más y decir, ok, diariamente hacer un blog. Pero antes, que tenía que editar, que porque hacía de receta, de ejercicio, de preguntas y respuestas, de maquillame, te maquillo, era más complicado. Y ahorita que ya nada más lo dejé a puro blogs, porque a ustedes les gustó y me dijeron, haz de puro blogs. Entonces, como es más fácil para mí editarlo, pero no los quiero aburrir, ya me voy, salud, vamos para la casa. Todo esto, Dios mío de mi vida, o sea, güey, está lloviendo. Y lavé el bendito carro hoy, señor. Ay, Diosito, es que eso me pasa por andar de hacendosa. ¿Ven? Siempre me pasa lo mismo. Siempre, siempre. O a Gary. Gary va y limpia la piscina y al otro día llueve. Siempre, se los prometo. ¿Por qué? No sé. Pero a Dios le gusta que yo sea cochina. Muy importante. Déjeme, me va a despedir el video porque mire, voy a seguir estudiando y llamándole a las personas para confirmar la cita de esta semana, que ya están todas reservadas. Pero pues puede que se les haya olvidado, parcera, yo no sé, bla, bla, bla. ¿Yo qué voy a saber, vea? Y tengo que estudiar, muy importante, porque mañana tengo examen. Obviamente mañana también les voy a grabar. Pero bueno, ya saben, like si te gustó, dislike si no te gustó. No pasa nada, quizás el próximo vlog si te guste. Y me siento bien quemada, oiga, peor que otras veces. Pero bueno, chao.